Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Yo siempre acompañándome de un rico, sabroso y delicioso café 100% salvadoreño. Este día tenemos un tema muy importante. Veamos. Pero antes, quiero recordarles, estimados suscriptores, para que por favor, activen la campana para las notificaciones. Si todavía no lo han hecho, esa campanita, para los que ya están suscritos, les va a servir porque así a su dispositivo móvil le va a llegar inmediatamente la notificación de estos videos. Estas masterclass que son sumamente efectivas, son gratuitas, es aprendizaje real, es aprendizaje continuo para su microempresa emprendimiento. ¿Y por qué no mencionar que PH apoya cualquier propósito y proyecto que usted tenga? Recuerde que el diagnóstico para su microempresa, empresa o emprendimiento por parte de PH es gratuito. La implementación de cualquier sistema de mejora de calidad, mejora en los procesos, dependerá siempre y cuando el presupuesto para podernos ajustar como empresa asesora y consultora de servicios profesionales. Así es que bueno, recuerden por favor destinar un monto específico o un porcentaje para que usted luego formule un proyecto de inversión, porque también PH apoya todas estas iniciativas. Así es que bueno, comencemos con la temática. Al final del video, no se vaya, al final del video tenemos por ahí una sorpresa que anunciar. ¿Cuál es el tema del día de ahora? ¿Por qué entran en crisis las micro y pequeñas empresas? Vamos a mencionar una lista de todas aquellas acciones que se deben de evitar. Ojo, si alguna de estas le resulta a usted conocida, bueno, es momento de actuar. Así es que veamos. Número uno. Las empresas entran en crisis por no romper paradigmas. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que así se hacía antes. Probablemente. O es que los clientes solo ofertas piden, entonces yo solo ofertas le doy. O probablemente hemos escuchado, es que la tecnología es solamente para los millennials. Romper los paradigmas es importante para que pueda avanzar como microempresa o empresa, paso a paso. Número 2. Por no innovar de la forma correcta. De repente puede crear algo sin estipular un precio y solamente salir a vender. Pero no ha considerado los costos, sus costos fijos, su mano de obra. Y es algo tan simple para poder hacer estos cálculos. De igual manera, PH puede ayudar. Así es que usted debe de establecer. Por no innovar. De repente tenemos solamente ideas de negocio, pero no modelos de negocio. El problema de no tener modelos de negocio es que al cabo de cierto tiempo, en efecto, así como va mi dedo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, así sucede con las microempresas. Debemos de tener un modelo de negocios establecido, es decir, la parte desde la descripción de la empresa. Misión, visión, descripción de productos, descripción de servicios, valores agregados, análisis del entorno, análisis de las variables, un análisis de fortalezas, de oportunidades, de habilidades, de amenazas, en fin, un modelo estructurado para poder de esta manera innovar. Número 3, por no seguir formándose. Y usted me puede decir, y probablemente más de alguno de ustedes cae en este error. Hay que autoevaluarnos. Es que no tengo tiempo. Es que eso ya lo sé. Es que, ¿acaso nacemos aprendidos?
No, es que ya nos va de maravilla. ¿Para qué vamos a seguir aprendiendo? No creo que me enseñen algo nuevo. O creer que la formación no es una inversión. Creemos que la formación es un gasto. Lamentablemente caemos en ese error. Que la formación es un gasto. Probablemente un taller puede costar $10, y así lo decimos, cuesta $10. No decimos, voy a invertir en el taller. Ahí van las diferencias. Es parte de seguir formándose, no solamente para el microempresario, sino que también para aquel equipo que apoya como talento humano. Por eso es importante. Muy importante el número 4. Por favor, suscríbase. No olvide activar la campana para las notificaciones. Por favor, deje su comentario, deje su like. Un comentario nos ayuda para que podamos nosotros también comprender en la mejora continua, desde luego, un tema en particular que ustedes quieran conocer a nivel empresarial o a nivel de física, matemática o, por qué no, también en el entorno turístico. Porque esas son las áreas y las profesiones, pues, que PH puede proporcionar la asesoría y la consultoría. Así es que, bueno, tenemos el número 4. Resistirse al cambio. Esto es fatal para las empresas. Resistirse al cambio. Decimos, es que eso ya lo sé. O ellos apenas aprenden. O es que así lo hacemos aquí. O probablemente usted haya escuchado, eso no aplica para nosotros. Y ahí es donde comienza la resistencia al cambio y comienzan a darse todos aquellos factores de los cuales afectan gravemente a las micro, pequeñas empresas, inclusive hasta las medianas. Así es que es importante que nosotros comprendamos, definamos cuál de ellos evitar. Desde luego, PH apoya con las asesorías. Repito, el diagnóstico es gratuito. Luego la implementación, la evaluación o el seguimiento de acuerdo pues al presupuesto. Y así nosotros establecemos si usted desea medir satisfacción, medir el rendimiento de los empleados, medir cómo se están realizando los procesos, las entregas, la elaboración de su producto, la elaboración de su servicio, si usted desea capacitaciones o talleres. Si usted desea algún tipo de modelo de negocios, nosotros también se lo podemos estructurar para que usted tenga la idea, ¿sí? En este caso, de cómo PH puede apoyar. Desde luego, mencionarles que la asesoría educativa es los días viernes con el experto, así es, Rubén Portillo. Así es que no lo olvide, los días domingos las entrevistas con empresas, microempresas, emprendimientos, así es que no se las pierdan. Y la sorpresa que tengo para todos ustedes es que pronto, el otro mes, estaremos anunciando un taller sobre modelos de negocio. Y como decimos, es una inversión. Así es que por ahí vamos a regalar algunos descuentos para que ustedes, aquellos que ya están suscritos, pues suscríbanse, por favor, suscríbanse para que puedan participar y así obtener descuentos en el taller de modelos de negocio. Así es que, bueno, nos vemos hasta la próxima transmisión. Saludos.